Vamos a ver, mi gente, vamos a ir a ver la playa, a ver cómo está después de que la limpiaron. Hey, mi gente, tenía bastante de no pasar por un lugar así, ¿verdad? ¿Saben por qué hacen esta pasada? Así, hasta con vuelta. Antes yo decía, ¿para qué es? ¿Por qué no lo hacen solo de abrir un falso y pasar? O una talanquera. Lo hacen para que las vacas no se salgan, mi gente. Para eso lo hacen, que es así, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuando pasaba estas cosas así? ¿Verdad? Así de chiche, para eso es. Aprovechando que hemos venido a hacer un video sobre esta playa que vinieron a limpiar. Bueno, al final se los voy a dejar el video. Vamos a ver qué es lo más raro que encontramos entre toda esta basura. Vamos a ver qué es lo más raro, mi gente. Acompáñame a este video, a ver qué les parece. Esto es en El Salvador, en Acajutla. Vamos a ver qué es lo más raro que encontramos en todo este basural que hay en esta playa. Vamos a ver. Vamos a iniciar desde aquí, a ver qué es lo más raro que encontramos, mi gente. Acompáñenme. Nos vamos a ir desde aquí, falta más para allá, miren, pero nos vamos a ir desde aquí a ver qué es lo más raro que encontramos. Vamos a ver. Ahí hay una gallina tipo cross. Hay madera, hay plástico. Miren esto, ¿qué será? Vamos a tratar de tocar menos posible las cosas, no sé qué será. Alguien que me diga, yo creo que es como un pintalabio, un brillo. Esto no creo que sea lo más raro. Vamos a ver, aquí está una gallina. Aquí está una gallina, mi gente. Tenemos que comprar un detector de metales, ¿verdad? De lo que es este, que detecte oro, plata, no sé, para hacernos millonarios. Miren, esto podría ser algo como raro también, un muñequito. Vamos a seguir buscándole. Miren esta sandalia que está aquí. Miren esta sandalia, está bonita, miren, ve. De piel, mi gente. Hasta ganas de llevármela me dan para que me sirva de molde, pero no. Sigamos. A ver si encontramos algo valioso. Miren, ese zapato es caro, miren, ve. Esto es, miren, en la playa. Bueno, ya vieron ustedes el video anterior. Y si no, aquí se lo voy a dejar al final, que andamos buscando cosas raras en el mar. Pero más que todo, ¿por qué hacemos referencia aquí? Porque es una playa, una playa de las más sucias. Solo que no hay turismo, ¿verdad? Vamos a ver. Miren esa pelota, mi gente. Ahí está esa pelota. Miren. Hay más, fíjense que zapatos se ven muchos, sandalias, ginas. Ahí está una sandalia, miren. Imagínense, vayamos encontrando el par. Está fuerte el oleaje, está fuerte. Miren, mi gente. Vamos a ver, ahorita está sacando más cosas el mar. Ahí hay unas llantas. Ahí hay unas llantas. Miren esa, está llena de las caras, miren. A ver a quién se las quitó el mar y se las... Vamos a seguir buscando a ver qué es lo más raro. Aquí tendríamos que ir a escarbando, tal vez hayamos una cadena de oro. ¿Y de dónde? Miren, mi gente. Casi que hay más ginas, zapatos. Ahí parece que ellos encontraron algo. Miren, mi gente, un corvito. Miren, él ya encontró un corvo, miren. Ah, pues está mojoso, va. Ya encontró corvito. Pero yo digo que ya afilado, miren, gente. Ya este ahí lijadito. Tiene, va, miren, tiene filo, mi gente. Dele, maestro. Ay. Ahí está, miren, hasta con todo y vaina, miren, mi gente.
¿Ya vieron, va? Es que aquí al buscar se encuentran cosas. Este ha ahorrado 10 dólares. 10 dolaritos se acaba de ahorrar el señor ahí con ese corvito que encontró. Vamos a ver lo más raro aquí que hay. Sí, hombre. Un corvito se halló el maestro, mi gente. Vaya la suerte de cada quien, está bonito el corvo. Miren, mi gente, cuántas cosas. Las botellas de guaro que no pueden faltar. 100% troika, dijo aquel. Amárrense el bloomer. Esto es en El Salvador, una playa de Acajutla, mi gente. Pero con este ya van a hacer 3 videos en este lugar. Está eso que no sé qué será. Y mucha madera, como les decía en el primer video. Algunas personas usan mucha madera para encender fuego. Fuera bueno que vinieran a traer mucho y a la vez colaboraran con la limpieza de este lugar. Gente que vende botellas, vinieran aquí. Aquí hay plata, mi gente. Lo que pasa es de que este lugar no muchos lo han identificado. Si las personas que venden plástico, venden esas botellas, miren, de gaseosa, de otras cosas, aquí hay plata, mi gente. Lastimosamente quizás no se han dado cuenta. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué será esto, mi gente? Alguien que sepa ahí qué es. Ahí nos pueden dejar en los comentarios qué será. Este es al otro lado de donde uno goza de las mejores playas, mi gente. De nuestro queridísimo El Salvador. Miren ese juguetillo de echar burbujas. Miren un Lego. ¿Qué hace un Lego aquí? Miren, jeans y zapatos es lo más que se mira aquí, en madera y botellas. Por ahí están las vaquitas que les mostré en el primer video. Miren, una cartera, mi gente. Aquí ya la abrieron. No nos dejaron el dinero. Qué malos son. Ahí está una llantilla. ¿Qué más? Ahí está la R de Rodolfo. Miren, a ver si la miran. La R de Rodolfo. O de Rina. O de Roberto. ¿O de quién? Miren esta gallina bonita, mi gente. Una pacha también, miren. Pobre niño, se quedó sin pacha. Imagínense si le traían solo una. Miren esta llenita, mi gente, miren, qué bonita, miren. Miren, mi gente, qué bonita, qué pequeñita. Bien pequeñita esta llenita, miren, mi gente. Hoy ya saben de que cuando el mar aquí en Acajutla les roba su llena, su zapato, ya saben a dónde venir a buscarlas al siguiente día, mi gente. O a los 2 días, ya saben dónde venir a buscarla. Miren esta. Esta llena es la más rara. Espérenme. Sí, va. Miren esta llena, mi gente. Esta llena quizás va a ser lo más raro que hemos visto aquí, miren. Miren. Es lo más raro, miren. Hay sandalias también. Hasta cosas de muebles, miren. Hasta cosas de muebles. No sé si me van a ver bien ahí. Las llenas famosas, amigos, que se parecen a las cross. Y un encendedor, mi gente. Un encendedor, vamos a ver. No sirve, ya no sirve. Se me quemó la sal. Una pasta también. Una pasta de zapato. Una pasta de zapato. Yuget. Y un pintalabio. Otro pintalabio. ¿Y esto qué será, mi gente? Alguien que sepa qué es esto también. Un perfume, mi gente. Perfumito. Vamos a ver qué más, dijo aquel. Ahí también está, miren.
Miren, mi gente, gallinas que son buenas, miren, pero lastimosamente solo se encuentra una de cada par. Una botellita, miren, para llevar agüita a la escuela o al gimnasio. Ahí hay más sandalias. Esto es en El Salvador. ¡Una pelota! ¡Uh-huh! Allá va la pelota, ve. Aquí hay que venir con una pala para ver qué se encuentra, algo de valor. Esto es de baño, ¿verdad? Eso es de baño, de tanque de servicio, de baño sanitario. Por ahí mucha madera, tres toros, gelatina. Este volado está raro, miren, mi gente. Esto, no, me está quemado. Yo pensé que así era de raro. Yo dije, un colmillo de tiburón, dije yo, pero... Ajá, a ver. ¡Ey, mi gente! Está llenando, miren. No, hombre, miren, no paramos de ver botellas, ginas. Miren, miren, mi gente. Miren la muñequita. Esa es la novia de Chucky, miren. Esa es la novia de Chucky. Perdida en el mar. La novia o la esposa de Chucky. Perdida en el mar. ¡Tururú! No, hombre, mi gente, miren cuánta basura. Miren, pues, mi gente, aquí se echa de ver donde vinieron a quemar, miren, ve. Ah, esa sería otra opción, ¿verdad? Venir a limpiar, a juntar todo más afuera y ponerle fuego. Esa sería otra opción, mi gente. No había pensado en eso en el otro video. Otro encendedor, mi gente, pero ya no tiene gas, se le consumió con el sol. Vamos a seguir. No hallamos nada raro, gente. Que yo diga, esto sí es raro. No encontramos otra cosa de baño, miren. Miren, gente. Otra sandalia, ve. Botella, sandalia y madera es lo que más se encuentra aquí. Vamos a ver, aquí tal vez no nos hundimos. Ahí hay más, miren, mi gente, de verdad, como quisiera decirle a alguien que se venga, pero sería un tiempo y un gran gasto, porque tendría que pagar picat y comprar muchas bolsas para que se lleve toda esta botella. Pero yo conozco personas que venden plástico, así lo que es, son botellas. Una hielerita hay ahí, miren, gente. Ahí está una hielerita, miren. Regálenos su like, su comentario, mi gente. No encontramos nada raro, pero sí les dejé ahí un videito para que puedan verlo, disfrutar lo que es una playa en El Salvador y enseñarle ahí las vaquitas. Por ahí está el toro. Allá vienen otros pescadores, allá hay otros pescadores, ¿verdad? No se les olvide regalarnos su like, si es posible compartir. Y aquí al final les dejo el primero y el segundo video que hicimos sobre lo que es que vinieron a limpiar este lugar, y el otro sobre cuando estaba más sucio que el de anterior. Así es de que gracias, mi gente.